Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos todos los que se están conectando, nos da muchísimo gusto saludarlos. Ya estoy viendo muchas personas conocidas que me da mucho gusto saludar. Y el día de hoy estamos súper contentos porque estamos transmitiendo desde la cocina taller de Rafmex en Ciudad de México para nuestros amigos de Parapastel en la ciudad de Querétaro. Entonces, espérense porque este curso les va a encantar y como siempre pedirles si nos ayudan compartiéndolo para que seamos muchos más. Y aprovecho también para mandarle un saludo enorme a Elizabeth, que nos ve desde allá de Parapastel. Alexa, hola, ¿cómo estás? Liliana, qué gusto saludarte. Ángela Salas, ¿cómo estás? Carmen, Anaya también desde Colombia nos saluda. Rosalía Flores, como siempre, muy buenos días. María Figueroa, muy buenos días. Un saludo hasta Orlando, Florida. Sant. Desde Ciudad de México, hola Dora María Rodríguez, buenos días. Alicia Lara, desde Guanajuato, un saludo enorme. Hola Jessy. Y pues estamos súper listísimos para empezar. Y hará su entrada triunfal el chef Christopher. Hola Miguel, ¿cómo ¡Tarán! estás? Muy bien, chef, súper listos ya, ¿verdad? Ya estamos más que listos para empezar esta transmisión de este curso que va a estar bien padre, la verdad. Vamos a hacer un pastel que está en tendencia, que sigue estando en tendencia, solamente que lo vamos a cambiar un poquito. Normalmente estamos acostumbrados a ver la gueda con pequeños cristales de azúcar, como si fuera una roca. Pero el día de hoy, bueno, quisimos hacer algo diferente, entonces vamos a hacer una geoda, pero con flores. Mucha gente nos ha estado preguntando, chef, ¿qué es una geoda? Una geoda es una piedra muy antigua, que cuando se parte, pues bueno, tiene pequeños cristales de diferentes colores y bueno, están debajo de la tierra, se forman a través de los años y de los años con los minerales y bueno, es una piedra que tiene muchos colores y bueno, son diferentes tipos de minerales los que tiene y se ven los colores. Entonces, vas a traspasar eso a un delicioso pastel. Aún, ajá. Sin embargo, la geoda que vamos a hacer el día de hoy es con flores. Entonces, va a ser algo diferente, va a ser algo muy bonito, si es que espero que les guste. Perfectísimo, chef. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con lo que es la parte del pan. El pan, vamos a hacer rápidamente la receta de lo que es el pan americano. Y bueno, este pan americano lo pueden elaborar ya sea de vainilla o de chocolate. Si lo quieren elaborar de vainilla, únicamente, pues bueno, vamos a cambiar lo que es la cantidad de cocoa por cantidad de harina y obviamente, pues no le vamos a poner color caramelo ni sabor chocolate. Ahí vamos a ocupar sabor vainilla y no le vamos a agregar color. De ahí en fuera, los ingredientes van a ser exactamente los mismos. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el bizcocho. Voy a la batidora y voy a poner aquí el huevo junto con el azúcar. ¿Vale? Huevo con el azúcar. ¿Nos dices, nos puedes dar los ingredientes Sí, claro, completos? son 150 mililitros de huevo, que es lo equivalente a 3 piezas. Y vamos a ocupar 250 gramos de azúcar. Perfecto. Entonces esto va a ser a blanquear, che. A blanquear un poquito, realmente no necesita Mucho. Montarse tanto el huevo, solamente es que se incorpore y ya. Muy bien. Alicia, un saludo hasta Guanajuato. Jessy Olmos, hola. Judith Jiménez, muy buenos días. Liliana Sánchez, también muy buenos días. Araceli Mora nos saluda desde Querétaro. Qué gusto que nos estén viendo de Querétaro, porque ya saben que el día de hoy estamos transmitiendo para nuestros amigos de Parapastel en Querétaro. Luzma, un saludo desde Ciudad de México. Mamayona, hola, muy buenos días. Hoy no tenemos a quién hacer renegar, Mamayona. Rosaura Martínez nos saluda desde San Francisco del Rincón. Landy, desde Mérida, Yucatán, un saludo. Rosalía, ya sabes, los cursos siempre informativos, ¿verdad? Jessy,
Hola Jessy, mil gracias por lo que nos dices. Voy a fundir mientras la mantequilla. ¿Cuánto es de mantequilla, chef? 150 gramos. 150 gramos de mantequilla y la voy a fundir ahorita. Vamos a ver cómo viene acá. Alexa, hola. Olga Hernández desde San Juan del Río, Querétaro, qué gusto. Liliana desde Port Arthur, Texas. Hola. Y pues ya saben, contentísimos el día de hoy. Para nosotros es súper bueno y súper bonito estar transmitiendo para nuestros amigos de Pastel, de Parapastel, en la ciudad de Querétaro. Y ya saben que todos los productos Rapmex los encuentran con ellos. Así es que si necesitan información, pónganse en contacto con nuestros amigos de Parapastel. Vamos a servir nuestros ingredientes secos. ¿De harina cuánto es? De harina, espérenme, ahorita les digo. Son 165 gramos. 165 gramos de harina. Y vamos a agregar aquí 55 gramos de sustituto de cocoa de la marca Rap. De la marca Rap. Seguro nos van a preguntar por qué sustituto en vez de usar este cocoa. Acuérdense que Rapmex vende el sustituto de cocoa Rapmex, que tiene un sabor súper rico y aparte pues es económico. Así a comparación es. De la cocoa. La única diferencia es que este está elaborado a partir de la cáscara del cacao, no del grano. Vamos a ocupar 5 gramos de polvo para hornear. 5 gramos polvo para hornear. Y 5 gramos de bicarbonato de sodio. Y otros 5 gramos de bicarbonato de sodio. Ángela Martínez desde Perú, hola. Eve Enríquez, muy buenos días. Hola, Huerta Basilio. Elsie Vázquez nos manda saludos desde Silao, Guanajuato. Alexa nos pregunta cuánto era de azúcar, chef. 250 gramos de azúcar, Alexa. De todas maneras, nuestros amigos de Parapastel ya habían publicado los ingredientes por si quieren entrar a su Facebook y ahí buscarlos. Y acuérdense que acá en Rapmex, en nuestro Facebook, van a encontrar las recetas la semana que entra de todos los cursos de esta semana. Sandra Olivera desde La Huerta, Jalisco, un saludo. Rosy Méndez, muy buenos días. A ver, vamos a ver cómo va acá. Leticia Flores, hola. Un saludo hasta San José y Iturbide, Guanajuato. Rosalía Garduño, un saludo hasta Cuautla, Morelos. Alexa nos dice, ¿puede ser cacao amargo? Sí, y va a quedar, bueno, un sabor un poquito más amargo, más fuerte. Pero sí. Yo sé que siempre pones atención, mamá Yorma. Nada más que cuando está el chef, pues. Ahora la mantequilla. Ya fundida. Sí. Y le vamos a incorporar aquí la lecitina de soya. ¿Cuánto era de mantequilla, chef? Y de lecitina. De mantequilla son 150 gramos y 10 gramos de lecitina. 150 gramos de mantequilla y 10 gramos de lecitina de soya Rapmex. Ya saben que la lecitina de soya Rapmex nos va a ayudar a que las grasas se integren más, que la miga del pan que vayamos a hacer quede más esponjosita y que tengamos más vida de anaquel. Cleme nos manda saludos desde Apaseo El Alto. Marta Elia Murillo, muy buenos días, Marta Elia, bienvenida. Gloria Manso, un saludo hasta Michoacán. Okay, ya está mi huevo, voy a agregar la mantequilla, nada más que salga del horno. Un poquito, la fuiste a fundir un poco más. Marta Elia nos manda saludos desde Viesca, Coahuila, Pueblo Mágico de México, un saludo hasta allá. Vamos a incorporar la mantequilla.
Esta receta de este pan ya la habíamos dado muchas veces. Así es que si quieren encontrarla ahorita, búsquenla en nuestro Facebook de Rafnek. Si no, espérense para cuando la publiquemos. Y el día de hoy les recordamos que el chef está preparando un pastel geoda de flores. Vamos a incorporar. Este batido es más espeso, es más, porque es un pan tipo americano. El pan americano no es tan esponjoso. ¿Cuánto tiempo se bate aproximadamente la mezcla del huevo con el azúcar? Nos pregunta Liliana Sánchez. Unos 5 minutos. 5 minutos, Liliana. Anaíra Ángeles, hola, muy buenos días. Entonces aquí ya le agregó todo lo seco, lo va a mezclar un poquito y lo vuelves a poner en la batidora, ¿verdad? Sí. Como les comenté al principio de la transmisión, estamos transmitiendo el día de hoy desde la cocina taller de Rafnek en Ciudad de México para nuestros amigos de Parapastel, en la ciudad de Querétaro. Y ya saben, como siempre, mandándole un saludo enorme a Elizabeth. Elizabeth, ya sabes que en Rafnek te queremos mucho. Vamos a incorporar primero el color caramelo líquido. Cuéntanos del color caramelo líquido. Este solamente es color, es 100% insípido, no les va a cambiar el sabor del pan. Y obviamente pues le va a dar un tono mucho más chocolatoso. Ajá, oscuro al pan. ¿Cuánto fue de color caramelo el líquido? 15 mililitros. 15 mililitros. Incorporamos la leche y enseguida el saborizante. Ya bien. Nada más dejamos que se incorpore y dejamos de amasar. ¿De leche cuánto fue? Y 200 mililitros de leche, 210 mililitros de leche y 5 mililitros de saborizante de chocolate. Uy, qué rico. Ahí está. ¿Se fijan qué color tan bonito le dio ese color caramelo líquido? Recuerden que todos los productos Rafnek los pueden encontrar con nuestros amigos de Parapastel. Si no los llegan a tener ustedes, díganles ahí en sus sucursales que necesitan ese producto y ellos se los consiguen. Rita Rincón, un saludo hasta Bogotá, Colombia. Ok, ya tengo. Vamos a verter. Acuérdense, un molde de 20 centímetros de diámetro, previamente engrasado y enharinado. Este pan no es tan esponjoso como el otro. Sí, ¿verdad, chef? Este es más pesado, porque los pasteles con fondant tienen que estar más firmes, ¿verdad? Más firme el pan, por los tipos de decoración que se utilizan. Bien, ahí está. Eton Mesa. Bienvenido, Eton. Poli. ¿Qué función tiene la lecitina en la mezcla? Poli, la lecitina te va a ayudar a que las grasas se integren mejor, a que tu miga sea más esponjosita, sí, más y aparte fina. Más fina y aparte más vida de anaquel. Sobre todo para las personas que tienen un negocio. Sí, la lecitina es súper buenísima porque va a durar más tu producto y no se va a resecar tan rápido. Bien, como les comenté, este pan lo pueden hacer de vainilla o de chocolate. Si lo quieren hacer de vainilla, pues obviamente quitan el color caramelo, el sabor chocolate y la cocoa. Y solamente sustituyen el sabor por saborizante de vainilla de la marca Rafnek. Y la cantidad de cocoa, de sustituto de cocoa por harina. Perfecto, chef. Entonces estos me los voy a llevar al horno y vamos a comenzar. Muy bien. Luzma, ¿cómo puedo conseguir la materia prima que ustedes usan? Luzma, con nuestros amigos de Parapastel, si estás en Querétaro, con ellos puedes encontrarla. Si no, los invitamos a que entren a nuestra página rafnek.com. Ahí hay un apartado de distribuidores en la República Mexicana. Y ahí van a encontrar el más cercano a ustedes.
Lilia Salcedo, muy buenos días, un saludo hasta Morelos. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy yo voy a hacer mi pastel con bizcocho de vainilla. Ya saben, puede ser vainilla, chocolate, cualquiera de los dos. Pero este bizcocho pues yo ya lo tenía horneado. Y hay que aprovechar. Y hay que aprovechar, exactamente. No hay que desperdiciar. Aquí tengo un poquito de betún de manteca. Esta receta ya también se las pasamos. Sin embargo, les voy a explicar el procedimiento. Es muy fácil. Para esto vamos a tener 225 gramos de manteca vegetal. Los vamos a poner a blanquear en la batidora hasta que esté muy suavecita y blanca blanca. Y posteriormente vamos a agregar 2 mililitros de glicerina vegetal, 3 mililitros de saborizante de vainilla de la marca Ravmex. Y ya una vez que esté mezclado vamos a incorporar 500 gramos de azúcar glass, también de la marca Ravmex, y 2 cucharadas de polvo de crema pastelera. Lo vamos a batir hasta que se integre y posteriormente vamos a poner en el horno de microondas 3 cucharadas de agua a que se calienten y lo vamos a disolver con una pizca de sal. Lo vamos a incorporar el agua en forma de hilo en la batidora y hasta que nos dé esta consistencia ya está listo, ¿vale? Ahí la receta la encuentran en el Facebook de Ravmex, creo que se acaba de subir. Sí, también es un betún que bueno ya hemos elaborado en muchas veces. En muchas ocasiones. Es súper rico y la verdad es que bueno, a nosotros nos gusta utilizar como las recetas bases, porque bueno, no necesitas tener como las millones de recetas. Exacto, chef. Para hacer cosas muy buenas. Regina de Ruiz, un saludo hasta Guatemala. Irmiux, bienvenida, te mandan saludos, chef. Saludos, Irmita. Espero que te encuentres bien. Vamos a agregar un poquito de color negro. Voy a agregar unas. Es color gotas. Chef negro en gel de la marca Ravmex, obviamente. Este sí tengo un botezote porque ya saben que el negro es el negro. Pues sí, si no sería el blanco. El rojo, ¿va? Alexa dice, aquí en Guayaquil no hay sus productos. Alexa, esperemos que muy pronto podamos llegar hasta allá. No lo quiero demasiado negro, ¿eh? Lo quiero como un tono gris, gris oscuro, gris. Un gris padre, ¿vale? Que de todas formas el betún pues no se va a ver, pero bueno, le va a dar más personalidad a mi pastel. Exacto. Catalana Lara nos saluda desde Saltillo, un saludo enorme. Luz María Chávez Díaz, bienvenida. La receta ya la puedes encontrar en el Facebook de nuestros amigos de Para Pastel. Acuérdense que en el Facebook de Ravmex las recetas de los cursos de esta semana se publican la semana entrante. Marta Elia Murillo dice, qué bonito el chef, muy elegante, me encantan sus zapatos, bendiciones. Ay, muchas gracias. A ver, chef. Sí los vieron. Ándale, chef, es que de aquí nos vamos a una boda. Que son bien fijados, ya los vi. No, hombre, sí. Pero Marta Elia nomás dijo al chef. A Miguel, ¿no? Es que Miguel no se deja ver, ¿sí o no? A Miguel dijo, no, a él no lo saludo, y menos al chef Josué. María Ingrid nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia, bendiciones. Saludos a Bolivia. Humberto Cid nos saluda desde Cuba. Esa isla hermosa de Cuba. Y sí, ¿eh? Vamos a empezar a decorar. Voy a poner un poquito en la base. Siempre poner un poquito para que su pastel no les baile. Catalana Lara, ¿el polvo de crema es igual al polvo de merengue? No es igual. No es igual, pero sí te podría funcionar para exclusivamente el betún. Si no consiguen la crema pastelera. Si no, pero acuérdense que la pueden conseguir con nuestros amigos de Para Pastel. Para el betún sí te podrías, para otras recetas en las que hemos ocupado crema. No te serviría. No te serviría. Ok, yo como no lo voy a... ¿A mojar? A mojar, yo solamente lo voy a poner aquí. ¿Pero lo pueden mojar? Sí, claro. Si ustedes quieren lo pueden mojar. Un poquito de jarabe. Aquí solamente, no tiene que ser mojado como un pastel de tres leches. Eso es lo único importante. Sí lo pueden mojar con un poquito de jarabe y obviamente tienen que poner betún para que esa humedad no salga hacia la superficie y no entre en contacto con el fondant. El fondant, claro, porque va cubierto de fondant. Exacto. Adriana Macedo, un saludo hasta Querétaro.
Recuerden que lo pueden rellenar a su gusto. Esto porque, bueno, está un poquito más enfocado ahorita a la decoración. A la decoración, claro. Y voy a poner mi último pan. Tres pisotes. Tres pisos. Uh-huh. Angélica Contreras, un saludo para ti hasta Toluca. Anaí Ángeles dice, ahora queremos ver los zapatos de todos para comparar. Los míos no, miren, los míos, a ver si alcanzan a ver. ¿Ya vieron? Los de Chelsea están muy elegantes. Oscar Cervantes, saludos. Aquí solamente voy a poner una capa muy ligera. Realmente lo voy a dejar casi desnudo. Es el tipo naked. Sí, va a ser como tipo naked. Solamente es para que vas a cubrir. Pueda pegar yo tu fondant. Mi fondant, exactamente, al pan. Marta Elia Murillo, ya me chiviaste, Marta Elia Murillo. Alexa, ¿puede ser chantilly el relleno? No puede ser chantilly. Si lleva fondant, nada de cremas. O a menos de que le pongas crema y un anillito aquí en la orillita de betún para que el betún haga como barrera. Barrera, exactamente. ¿De dónde más nos están viendo? Me encantaría mandar más saludos. Creo que no he visto gente de San Luis, ni de Oaxaca, ni de Aguascalientes, ni de Cancún. A ver, díganme de dónde. Y acuérdense que si nos ayudan compartiendo este curso, se los vamos a agradecer muchísimo. También los invitamos, en lo que el chef sigue decorando el pastel, embedurnando el pastel. Vamos a embedurnar el pastel. Invitarles a que nos sigan en las redes sociales, quien no conozca nuestras redes sociales de Ravmex, nos encuentran como Ravmex Oficial, y también sigan las redes sociales de nuestros amigos de Parapastel, quien no conocía a nuestros amigos de Parapastel, que los encuentran así, en Parapastel Querétaro. Vamos a... Recuerden que ya es semi desnudo, entonces... Nomás es poquito para que no le dé frío. Ajá, muy poquito. Realmente ahorita lo voy a cubrir y después le voy a quitar porque quiero que lleve una capa muy muy ligera de betún. Ahí ya nos pusieron los ingredientes para quien los estaba preguntando, ahí hay un comentario. Laura Reyes, un saludo hasta Veracruz Puerto. Pati, hola. Carlos desde Acapulco, un saludo. Catalana, el molde es de 20 centímetros. Bien, ahora lo que voy a hacer es con una raspa a terminar de emparejar. A ver, vamos a encontrar esa raspa. Culiacán. Aquí está. Sinaloa, nos saluda Pati. Vamos a quitar. A ver, Chef Cris. Mande. Dicen, el Chef Cris como todo un modelo. Por si no lo saben, él es modelo de ropa interior. Por eso tiene que andar in. Más dice el Miux. Es que Imita se acuerda de una anécdota que tuvimos en Guadalajara. De una señora que me dijo, oiga Chef, usted se me hace conocido, se me hace como modelo de calzones, me dijo. Pues sí, nos dio mucha risa la verdad. Yui nos dice, ¿qué pasa si usamos crema batida? La crema batida disuelve el fondant. Exactamente, porque es y muy... Y se te va a hacer un batidero espantoso. Y queda horrible. Sí. Voy a dejar así mi pastel. Recuerden que solamente es emparejarlo. Ajá. Lima, Perú, un saludo. Oaxaca, Loida Rivas, ya vi a alguien de Oaxaca. Vamos a limpiar. Guatemala, Yui. Laura Reyes Puerto, de Veracruz. Gles Gles Mari, desde Quintana Roo, saludos. ¿De qué parte de Quintana Roo, Gles? Vamos a
amasar. Voy a ocupar aproximadamente unos, que serán 300 gramos, 400 gramos de fondant. Obviamente es fondant de la nieve de la marca Rafmex, que lo encuentran con nuestros amigos de Para Pastel en la ciudad de Querétaro. ¿Cuánto va a ser, chef? Sí, como 350 más o menos de blanco. Ahí están ya los ingredientes en el comentario fijado para que los puedan ver. Vamos a amasar un poquito. Recuerden que el fondant hay que amasarlo para que se suavice un poco. El fondant de la nieve viene en color blanco. Sí, viene en botecito de kilo. Que ya lo vieron ahorita. En color blanco. Y ya ustedes con Color Chef de Rafmex pueden ir dándole los colores que ustedes quieran. Vamos a agregar un poquito de fécula. Cuéntanos qué tienes ahí. Fécula de maíz. Es una... un calcetín, no es un calcetín usado. Es una muñequita. Es una muñequita. De fécula de maíz. Eso se le pone para qué, chef. Esto es CMC. Le voy a poner como aproximadamente unos 3 gramos a esta cantidad para hacerlo ligeramente más duro. El CMC nos va a servir para eso, ¿eh? Sí, para endurecer el fondant. Y es CMC de la marca Rafmex. Así es. Cancún. Ah, si yo decía de Quintana Roo, ¿de dónde? De Cancún. Un saludo. Wellwee. ¿El fondant lo tienen en presentaciones de más de un kilo? Claro que sí, Wellwee. Tenemos de 4 kilos y ya en pedidos especiales de 8 kilos. Así es. Entonces acércate con nuestros amigos de Para Pastel. Vamos a bolear el fondant para evitar los pliegues. Y bueno, yo ya adelantado tenía un poquito de un fondant. Es más gris que negro. ¿Sí? De esta cantidad solamente voy a ocupar la mitad, que van a ser como 50 gramos. 50 gramos de fondant negro. Aparte del que ya tenía acá blanco. Sí, como 80 gramos solo. ¿Sale? Maricela Ibarra dice, buenos días, gracias por compartir. Felicidades, chef, siempre bien explicado. Saludos. Para adquirir sus productos en Guadalajara, ¿tendrá algún distribuidor? Maricela, te invitamos a que entres a rafmex.com y ahí puedes ver un apartado de distribuidores y buscar el más. Vamos a hacer un marmoleado en el fondant. A ver, chef, ¿cómo entonces se hace? Vamos a poner una tira sobre la otra. ¿Sí? Y vamos a comenzar a doblar. Yo sugiero que primero lo estiren un poquito, giren y ahora sí doblen. ¿Vale? Entonces ahora sí vamos a empezar a amasar. Ahora sí ya que lo estiraron y lo torcieron, sí. Ahora a amasar. Vamos a amasar, exactamente. Julie. Yo les sugiero que lo hagan de esta forma, porque los marmoleados se ven mejores. Doblando. Julie, un saludo hasta Perú. Y van a ir viendo cómo van a ir saliendo, ¿ya vieron? Sí, se va viendo. Estos pliegues. Yo lo quiero un poquito más fino, es decir, que se vean líneas más finas. Más finitas. Más finas. Entonces, eso es doblarlo y doblarlo y amasar. Doblarlo y doblarlo, exactamente, hasta que se vean muchas líneas de colores. Ya lo vamos a hacer como más bolita. Maribel, más. Más Chef Josué. Mamayona, te estás tardando. Maribel, muy buenos días, bienvenida. Para quienes están entrando apenas, el chef está haciendo el día de hoy un pastel geoda de flores que va a estar súper bonito. Ahorita está amasando un fondant para hacer un tipo mármol. Aquí ya tiene el pastel que acaba de cubrir. Que me gustó mucho ese color, se ve súper bonito. Sí, se ve muy padre. Entonces los invitamos a que se queden. Le va a dar más personalidad al fondant. Ese tono de betún. Un poco de fécula de maíz. Fécula. Saludos de Bolivia Santa Cruz, nos dice Jenny Mar. Vean cómo se ve este marmoleado. Súper bonito. Se ve muy bonito.
Siempre hay un lado del que se ve mejor, ¿eh? Sí. ¿Lo vieron? A mí me gusta más este lado, pero bueno, ahorita vamos a ver conforme se vaya estirando. Estirando. Leti Servín, gracias Chef, siempre excelentes recetas. Gracias a ti por vernos. Y acuérdense que todo lo que hacemos en Rapmex lo hacemos por y para ustedes. Más fécula de maíz. Sí, recuerden que para que no se nos pegue en la mesa y en el bolillo. Mesa, sí, exacto. El fondant realmente, bueno, a mí no me gusta dejarlo grueso para cubrir. No, porque luego comes mucho fondant, ¿verdad? Sí, luego es mucho fondant, la verdad es que aquí en México no, como que el fondant no es lo nuestro. Lo nuestro son las tres leches. Ese sí. ¿Se ve qué bonito se ve el marmoleado? Súper bonito. Ese lado se ve bien. ¿Qué lado les gusta más? Creo que este, che. ¿Este, verdad? Sí. Carmine nos saluda desde Ciudad de México. Un saludo, Carmine. ¿Desde dónde? Nosotros estamos en Ciudad de México, en Azcapotzalco. Y como les he dicho, estamos transmitiendo para nuestros amigos de Parapastel en la ciudad de Querétaro. Bien, siento una burbujita. Esa burbujita la vamos a... Sacar. Alisa, ¿no? Alexa, gracias a ti. Aquí, entonces acuérdense que en esto el chef lo que hizo fue poner fondant blanco, después puso una tira de fondant en color gris oscuro y empezó a amasar. Silvia Vázquez, un saludo hasta Pachuca, Hidalgo. Vamos a medir el papel. Yo creo que se alcanza. Bien, siempre que vayan a cubrir un pastel, no lo hagan encima de la base, siempre háganlo encima de la mesa. Si no, van a ir dando vueltas con el No, aparte, luego se aquí se cae y el mismo peso del fondant hace que se desgarre. Entonces, ahí tenemos un problema. Voy a tomar un poquito de agua. Ajá, porque ya le dio sed. Sí. Rosalba García, gracias a ti por el ánimo, Rosalba. Black Moon, muy buenos días, saludos a ti. Verónica Arroyo, muy buenos días. Aquí es muy poquitita agua, ¿eh? Muy poquita. ¿Sí? Una barnizadita con poquita agua. Sí, muy leve. Muy leve, en serio, ¿eh? En serio, muy leve. ¿De cuánto dejaste el grosor del fondant más o menos? Como de 3 milímetros. 3 milímetros. Para Araceli, que nos pregunta. Esther Romero, ese lado está hermoso. Lo pueden dejar del lado que ustedes quieran. Sí, ustedes ya van viendo qué lado les queda bien. Recuerden que para que nos quede bien, tenemos que deshacer el pliegue
e ir pegando. Aquí miren, se forma un pliegue, solamente levantamos un poquito. Aquí se forma otro pliegue, levantamos un poquito y vamos empujando. Y primero con la mano, ¿verdad, Che? Sí, primero es con la mano. Primero siempre es con la mano. Ok, Mirmiux. Después lo veo. Dilip García, bueno, ya lo dijo, 3 milímetros. Guadalupe Ronald dice, qué bien se ve, es así marmoleado. Sí, se ve súper bonito. Se ve bonito. La verdad es que sí, sí se ve padre. Estos incómodos pliegues que son a veces la muerte. Pero ahí va quedando. Yui, ¿es necesario ponerle agua? Si está fresco tu betún, no. Pero para que tenga una mejor fijación, sí. Al pastel, el fondant, sí. Hay que ir desdoblando y asentando. Desdoblando y asentando. ¿Y así? Si de repente es un poquito tardado, pero si no lo hacemos así, nos quedan pliegues horribles. Ahí va. Esto es con paciencia, acuérdense, ¿eh? Sí, paciencia, paciencia. Porque si lo quieren hacer rápido, no les va a salir. No les va a quedar. Si en algún momento, bueno, aquí van a hacer la gioda de un lado, no importa que les quede un pliegue. Yo voy a tratar de que no me quede ninguno. Estamos concentrados, por eso no hablamos. Ahí va, sí. Exacto. Muy concentrados. Creo que ahí está. Voy a ocupar un cortador de pizza. Porque es más fácil cortar con este. Todo el exceso. Vamos a quitar el exceso. Qué bonito se ve. Sí, voy a limpiar primero, porque esto puede tener humedad, me puede hacer un relajo. ¿Para cuántas porciones más o menos sería este pastel? Este es como para 20. 20 pues, personas. Bueno, pero si es como para el chef postre y para mí, yo creo que es para dos. Para dos. Ahora sí, vamos a... Primero se alisa de arriba. Y ahora sí, bueno, ya lo voy a subir a mi base. No te vayamos a esto, güey. No vayas a alcanzar. Aquí con el chef Josué, que ya saben que está muy mueve el bigote. Itzel, muy buenos días. Quetzal y Jesús, un saludo, chefcitos. Adriana Huerta Romero, bienvenida, Adriana. El día de hoy el chef está haciendo un pastel geoda. Si es que quédate porque te va a encantar. Ahí está. ¿Sas? Ahora voy a elegir el lado donde va a ir mi geoda. ¿Dónde vas a cortar, chef? Yo creo que aquí. Sí, yo también le vi.
esta parte de acá, porque el marmoleado se ve más bonito de este lado. Entonces aquí que no se ve tan definido, aquí es donde vamos a cortar. Vamos a hacer la geoda, yo la voy a hacer en forma de corazón, ustedes la pueden hacer en la forma que ustedes quieran. Aquí lo que voy a hacer es solamente marcar. En donde la quiero. Sí ven cómo, ¿verdad? Sí, ahora lo que voy a hacer... Lo voy a girar poquito nada más para que vean, chef. Claro. Miren, aquí marcó con un cortador de corazón. Si ustedes no tienen un corazón y tienen otro tipo de cortador... Voy a cortar un poquito más afuera. Ahorita les doy la vuelta para que vean. Aquí es donde voy a cortar. ¿Ya vieron? Ahora la voy a hacer un poquito más profunda. Aquí solamente puedo escarbar. Y para 20 personas sería aún con lo que le quitas de pan para hacer la geoda. Sí. Sí, sí te alcanza. Sí alcanza. Es más, y este pedacito se lo das a mí. Toma una cuchara. Adriana Huerta, gracias a ti, Adriana. Para sacar. ¿Se les con una cuchara? Sí, con una cuchara. Ahorita lo quiere el chef para que más o menos vean cómo va. Y sí. Ya vimos al chef Josué aquí también, salió ahorita. Ahí está. Eso va a ser mi geoda. Ahorita le doy la vuelta para que vean. Nomás déjenme limpiar un poquito. Muy bien. Cande Peñalosa, un saludo para ti hasta Coajimalpa. Vean. Y ahora lo que voy a hacer es resanar. Entonces con este betún que me sobró. Recuerden que aquí también les damos cursos de albañilería. Ajá. ¿Qué creen que sí? Yo a veces he ayudado así a los albañiles. Y me queda bien chido. Digo, pues es que ya traigo la técnica del emparejado. Creo que me voy a venir para acá. Si quieres, solamente voy a cubrir. Yadira, saludos desde Jalisco. Un saludo. Y ahora, aquí como pues no está tan parejito, entonces me voy a ayudar con la cuchara, porque con la espátula como está hacia adentro, va a ser más difícil, ¿vale? Entonces vamos a emparejar con la cuchara. Esther Romero dice, muchas gracias, chef. Hay varias personas que cobran hasta por decirte cómo hacer el marmoleado. Esther, todo lo que hacemos en Ramex es para ustedes y obviamente los chefs siempre van a pasar sus conocimientos con mucho gusto. El chef Josué de repente no le gusta, pero... Es codo. Pero le echa ganas. Ok.
Recuerden que no hay que dejar el exceso, tenemos que quitar porque si no, casi no nos van a caber flores. Silvia Vázquez, ¿puedes usar una manta de cielo? ¿Puedes usar una tela muy cerradita también, verdad, chef? ¿Para qué? Para hacer tu muñequita de... Ah, sí, una manta de cielo, le das varios dobleces. O si no, puedes comprar... un calcetín nuevo. Un calcetín nuevo. Sí, es que la verdad, como ya vienen en forma así como de bolsita, es súper práctico. Catalana, Lara, ya se nos está adelantando mucho. Catalana, ¿qué pasó? Todavía ni lo acabamos, Catalana. ¿Cuánto va a costar? Sí, no, espérame. Espéranos hasta que ya esté listo, ahí siempre hacemos la pregunta final. ¿A cuánto lo voy a dar, chef? Sí. Ah, pues... Ciudad pues, Juárez, un saludo. Ok, ya casi, ya voy. Alonso, ¿por qué el chef Josué no hace ese tipo de pasteles? Que le da flojera al chef. La verdad es que, bueno, no es que le dé flojera, pero yo creo que ambos nos especializamos en cosas diferentes. Distintas, el chef es buenísimo para los panes. El chef Josué es buenísimo en la panadería, buenísimo, buenísimo. Y yo no tanto. En lo que yo formo un cuerno, él ya formó cinco. Así es. Y en lo que yo hago dos flores, él no ha hecho ninguna. Pero está aprendiendo a hacer gelatinas inyectadas también. Sí. ¿Cómo ahí está? Ya está bien, ya está cubierto. Ya quedó cubierto. Sí. Recuerden limpiar. Entre más limpio trabajen, pues más rápido va a ser eso. Sí, si no, hemos visto gente que tiene un relajo que después no encuentran las cosas. Yo a veces no las encuentro, pero es que no es porque sea desordenado, sino que... Te las mueven, chef. No sé dónde las dejé. Ok, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer, pues bueno, yo ya tengo aquí mis flores. Estas ya están lavadas y desinfectadas. Y lo que les quiero comentar acerca de estas flores. Si ustedes quieren ocupar flores orgánicas comestibles, lo pueden hacer. Si no... Si solamente lo quieren utilizar por meramente decoración, en un pastel tienen que ser a fuerzas flores de invernadero. Porque esas flores, pues bueno, no estuvieron tratadas con fertilizantes. Químicos, pesticidas, exactamente, etc. Exactamente. Entonces tienen que ser flores de invernadero, como estas que yo tengo aquí. Carísimas, por cierto. O si usted tiene sus macetitas ahí con flores bonitas, pues también. Exactamente, tienes. Que crecieron con pura agua y sol. Con eso. ¿Salen esas? Carísimas las flores. Sí, carísimas las flores. Entonces, ahora pues yo ya tengo aquí mis florecitas. Voy a comenzar. ¿Qué a son? Decorar. ¿Rositas? Pues la verdad es que como unos botones de rosa. No me lo sé. Estos son como unos claveles muy chiquitos. Ajá. Y este es como una cosita morada, porque ahí sí no le di cara de nada. ¿Alguien sabe qué son estas? Y ayer me lo dijeron, pero la verdad es que... Este es como una nube, ¿no, chef? Ajá, como nube, exactamente. Muy buena pregunta nos está haciendo Lili. ¿Cómo se desinfectan las flores? ¿Se les pone algo en especial para que no se marchen? De hecho, las puedes hacer... yo te recomiendo... ese es un tip y les vale 10 mil pesos. 10 mil 500 porque son 500 para mí. Sí. Este tip, la verdad, es un tip de oro. Les funciona con este tipo de flores o principalmente en casa con la lechuga. Pero ya ven que luego nos venden en esas gotitas que son de yodo en el supermercado. Bueno, ese tipo de gotas normalmente tienden a marchitar las flores o la lechuga. Sí. El día después se ve como café. Pues bueno, hay un tip muy sencillo de hacer. Y solamente es ponerle hielo al agua. Ponen hielo al agua y luego las gotitas y ahí echan a desinfectar su lechuga, sus flores, etcétera, etcétera. Y bueno, así van a evitar que se quemen con el yodo. Perfectísimo, chef. ¿Sale? Tizayuca Hidalgo, un saludo. Okay, vamos a comenzar a poner las flores.
Maricruz Salinas, cursos presenciales en RapMix, aún no. Nuestros amigos de Papastel, no sé si ya tengan cursos presenciales, ahorita nos ayudan a contestar allá. Jessy, ¿cómo sabemos cuáles flores son comestibles? Esos, bueno, te las venden ya en lugares especializados, ajá, donde pues ya las venden como tal, como flores comestibles para este, para consumo. Si estás aquí en Ciudad de México, en el mercado de San Juan, encuentras muchas cajitas, tienen los marchantes ahí con sus florecitas comestibles. Mercado de San Juan Pujibet, ahí venden flores comestibles. Yo no me sabía eso de Pujibet. Sí, así se llama la calle, San Juan Pujibet. Ah, ok. Ahí es. Ahí es. Vamos a comenzar a decorar. Judith ya dijo cómo se desinfectan, ya lo contestó ahorita. María Ángel, por eso son caras, las personas que las producen saben que las utilizan para cosas muy especiales como adornos y cosas manuales, las flores. Exactamente. Las tengo que extender porque así me parece mejor. Y yo creo que me voy a ayudar con unas pinzitas porque mis dedos son muy grandes. No entran. Hay lugares donde no voy a alcanzar a poner, entonces me voy a ayudar con las pinzitas a colocarlas. Se va viendo, se va teniendo forma. Sí, ya va teniendo forma. También pueden decorar con los botoncitos. Los botoncitos también se ven muy bonitos. Un saludo hasta Tlaltizapán, Morelos. Mónica también se nos está adelantando mucho. Mónica Pascalino. Ya que esté terminado, Mónica, hacemos la pregunta del millón. Exactamente. La pregunta del millón no es ahorita. Black Moon Quiroz, ¿encuentras estas flores en el mercado de San Juan? Está en el centro. No sé si ubicas la calle artículo 123, por esa parte de atrás está el mercado de San Juan. De hecho la calle se llama Pujibet. Pujibet. Ajá, Pujibet. Ahí está el famoso mercado de San Juan. Yo he visto ya en algunos supers que de repente tienen cajitas con flores comestibles en los refrigeradores donde encuentras la lechuga y todo eso. Entonces, igual y darte una vuelta. Exactamente. Hay que buscarle. Sandro Olivera, me encanta, muy lindo. Muchas gracias por sus enseñanzas. Muy lindo, ¿quién? ¿El chef? El pastel, o ¿verdad? Yo. O el pastel. Black Moon, sí. Pides flores comestibles. Ahí va. Es un poquito difícil porque las flores son muy pequeñas. Pero está quedando bien bonito. Vicky Mondragón dice que la morada la conoce como Estatis. Estatis, ah, ok. Estatis quieto. Sí, todas estas flores son de invernadero. Fui a un invernadero en Xochimilco. No nos llevó justo a Xochimilco. No nos llevé. Ya saben cómo soy. En vez de que diga, vamos a Xochimilco, montamos una trajinera, nos echamos unos pulques. Pero no. Ahí va quedando.
que estas que tienen un tallo tan chiquito, me cuesta trabajo ponerlas. Pepe Benítez, ¿nos van a convidar o se lo comerá el chef Josué? Pues mira, yo creo que el día de hoy le vamos a dar una rebanada al chef Josué. Exacto. Nada más. Exactamente, Josué, ahora no te va a tocar. Uy, Sandra Olivera dice que está bonito el pastel. No, Sandra. Lo tengo que girar porque ya no alcanzo a ver, entonces. Anaí Ángeles dice que si piden las flores comestibles, que a ver si no le dan una flor de calabaza. Ándale, una hoja santa o una hoja de aguacate. Exactamente. Anaí, me hiciste reír, en verdad. Sí, pues mira, ahorita lo que le vengo manejando son las hojas comestibles, pero de calabaza. Una más tupidita. Ahí está. Ya, ya se va viendo, ahorita lo volteo. Sí, ya todo el mundo está impaciente. Pero vean qué bonito se ve el mármol que hizo el chef. Se ve muy padre. Esto se ve divino. La verdad es que para una boda, por ejemplo, un pastel de tres pisos con giodas de sí, flores. Se ve impresionante. Jessy, ¿cuánto duran las flores una vez ya instaladas en el pastel? Yo creo que por mucho, porque sí le absorben la humedad al pastel. Pero yo creo que por mucho, si lo guardas en refrigeración, de unos 3 días, yo creo que sí te aguantan las flores. Hay unas que a lo mejor se marchitan más rápido que otras. Sí, pero sí te dura. Lilith García dice, así me pasó una vez que fui a buscar, donde preguntaban, me querían vender la flor de calabaza. Sí, también sí vamos a preguntar a las verduras, pues también. Yui dice, nos enseñarán a cómo partir correctamente el pastel. No creo que con este, Yui, pero a lo mejor un día sí. Sí, claro. Con este yo creo que no, pero con otro sí. Porque de aquí se va a las fotos. A las fotos, sí, exacto. Ya casi terminó. Vicky, bueno, Mondragón, está hermoso. De chef. Poner las flores, ¿eh? Porque todavía me falta un poquito. Todavía pero falta miren, algo. Vean cómo se ve. Uy, chef, qué bonito está. Se ve padrísimo. Súper bonito. Sí, ahora lo que voy a hacer, tengo aquí hojas de oro. Tan en moda ahora. Sí, súper de moda. Voy poquito a poquito, las voy a ir colocando en la orilla. En la orillita. Nada más espérenme porque luego se pone de payaso. Estas hojas de oro, me imagino que nuestros amigos de Parapastel las venden. En la ciudad de Querétaro, sí. Si no, búsquenlas en cualquier casa de materias primas. Vienen así en botecito. Y lo que tienen es que vuelan con muchísima facilidad. Entonces tienen que estar en un lugar donde no haga mucho aire porque si no se les va a volar. Sí, horrible, ¿eh? Sí, es un poquito a veces complicado ponerlas. Fíjate, chef, que yo hago cuadros con hoja de oro. ¿Hoja de oro? Entonces como que también ya le tengo la maña a la hoja ya de oro. Ya le agarraste el modo. El modo, sí. Voy a barnizar con un poquito de agua para no... Para que pegue. Para que pegue, sí, para que me ayude. Rosalía, gracias a ti. Esta es una micronada de agua, ¿eh? Sí, es un poquito nada más para que pegue la hoja de oro. Sí, para que... En la orillita, ¿eh? La mera orillita de la geoda para que sea más rápido. Lucero Amaya, hola, bienvenida Lucero. Si sí llegaste tarde, pero no te preocupes, recuerden que si se perdieron algo, no lo vieron completo, se les escapó un detalle, el video se queda tanto en el Facebook de nuestros amigos de Parapastel como en el Facebook de Rapmex para que lo puedan ver las veces que quieran.
Leti Hernández dice, precioso. Gracias, Leti. Silvia, en Querétaro no se encuentran flores comestibles. A ver, ¿quién de Querétaro ha comprado flores comestibles para que nos diga dónde? Exacto. No sean codos con los trucos. Sí, Irma Ibarra. Vengo llegando. ¿De qué son esas flores? ¿Son flores comestibles? Hay unos botones de rosa, hay unos como claveles muy chiquitos y esa moradita que nos acaban de decir ahorita que se llama... ahorita les digo. Marta Elia Murillo dice, precioso el chef. Ah, no, precioso chef. Hay que ir colocando las hojitas. A ver, chef, pues ahí. Dice Rosalía, mi mamá no cree que se coman las flores. ¿Nos puede decir el chef Josué, que es nuestro control de calidad, a qué saben, por favor? La mayoría de las flores son... Si te mueres, es que no es comestible. Si te mueres, es que no la teníamos que comer. Sí, Rosalía, sí se comen. Sí, sí se comen. Itzel, es que ya me hice bolas. Dice, mi mamá no cree que coma las flores, pero Rosalía es la mamá de Itzel, ¿no? No. ¿No? A ver. ¿Itzel? Ya... ¿Ah, Rosalía es la mamá de Itzel? Sí. Sí, sí, sí. Es que Rosalía dice, mi mamá no cree, entonces yo creo que es Itzel Rosalía, la que está escribiendo. Pero sí, sí se comen. Ahorita está muy de moda hacer muchos platillos con flores. Entonces de repente te pueden servir también una sopa o una crema y te le ponen flores de adorno y te las puedes comer. Ya casi acabó. Leticia Montiel, otra vez la pregunta del millón. Leticia, al ratito se contesta esa pregunta. Se hace y se contesta esa pregunta. Sí. Blanqui, muchas gracias. Hermilia Torres dice, para una boda, ¿qué flores recomienda? Gracias desde Chicago. Hermilia, pues hay... Es que es dependiendo las que vayas a encontrar, pero yo creo que en Estados Unidos encuentras muchísima sí, más variedad. Sí, por supuesto. Vamos a ver, vamos por acá. ¿Cómo va? Black Moon. Disculpe, chef, otra duda. ¿Y las flores comestibles se pueden poner así en el pastel? ¿O ya ve que hay unos como para que se les ponga agua a las flores y se colocan también en el pastel? Disculpe, pero no recuerdo cómo se llaman, pero sé, son como ampolletitas, ¿sí? Exacto. Así son. Exacto, yo son creo como que unas ampolletas. Sobre todo, yo creo, chef, si usas flores mucho más grandes. Claro, ¿sí? Por supuesto. Entonces las metes en la ampolletita con agua y esa la entierras en el pastel. Sí, exactamente. Pero sí, recuerden que eso se lo tienen que decir después a las personas, no se vayan a tragar la ampolletita y se nos ahoguen en media fiesta. Eso sí, siempre sean responsables con lo que le ponen al pastel. Y comunicárselo a los clientes. Principalmente con los palillos, ahora que ha habido tantos accidentes. Exacto. Betsabe, bienvenida. Un saludo hasta Querétaro. ¿Con qué podría sustituir la hoja de oro? Yo creo que con... ¿Matizador? ¿Matizador? Uh-huh, matizador directo. Recuerda que el matizador lo disuelve el chef con un poquito de vodka. Vodka, ajá. Que después nos tomamos aquí el chef Josué y yo. Y exacto, puedes marcar todo el contorno con el matizador con él. Ahí está, vean. ¡Wow! Se ve muy bonito, ¿no? Súper bonito. Ya nomás vamos a poner unas cuantas florecitas aquí arriba. Yo creo que por acá en la orillita. Recuerden que ya la decorada es
la imaginación. Sí, sí, ya es su imaginación. Guatemala, un saludo. La hoja de oro como esta las puedes encontrar en cualquier tienda de materias primas. En Querétaro la puedes encontrar, yo creo, con nuestros amigos de Parapastel. Yo creo que sí. Y ahorita son como más comunes más encontrarlas. Son más fáciles de encontrar. Anaída Ángeles dice, sí, una vez compré en City Market. Sí, las flores las puedes encontrar en City Market, las he visto yo. Marta Elia Murillo dice, el pastel precioso y Miguelito también. Gracias, ay, gracias, caray. Marta. Caray. Irma Ibarra dice que también el chef está precioso. Anda con todo, Miguel. No, mi abuelita es la... ¡Ah! Ya entendí, Itzel, que la mamá de Rosalía es la que no cree que se coman las flores. O sea, la abuelita de Itzel. Ah. Ah, es que ahí sí yo ya no me acordaba. Ya nos fuimos. ¿Cómo se llama tu abuelita, Itzel? Es que fíjate, ponemos a la señora que nos van a decir el nombre. A Rosalía, a Itzel y a Quetzali, cuatro generaciones. Exacto. Ya casi acabo, amigos, ya estoy en los toques finales. Pero quiero encontrar como los más bonitos. Esta que están viendo dorada es hoja de oro. Es una hojita que hacen muy, muy delgadita. Que obviamente si hay hojas de oro de quilataje. Sí, claro. Que a veces 10 hojitas de oro te cuestan 800 pesos. Que se utilizan mucho para el arte. No sé si han visto en los retablos de las iglesias antiguas, los retablos dorados, están cubiertas con pura hoja de oro. Entonces, ahorita se está usando mucho esto en la gastronomía. Sí, muchísimo. Está en su mero auge. Oli dice, ojo, no todas las flores son comestibles. Claro. No, no todas. Por eso, desde un principio dijo el chef, flores comestibles. O, si les, como les comenté, si no quieren poner flores comestibles. Solamente de adorno. Ah, solamente decorativas, que sean flores de invernadero. O de sus macetas de su casa. Ajá, o de maceta. Ahí está. Está chiquito por aquí. Ahí está. Mi pastel Geoda. Listísimo. ¿Qué tal, amigos? ¿Les ¿Qué gustó? Tal? Reaccionen a ver qué tal se les manden hizo. Manden los corazones y corazones. Entonces, recuerden que si no pueden conseguir la hoja de oro, con matizador dorado. Matizador dorado. Pueden marcar todo el contorno. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó? Se ve muy bonito, ¿no? Todos les está encantando y están reaccionando mucho. Mándenos reacciones, corazones y corazones y más corazones. Y dinero. Ah, no, bueno, dinero. Gloria se llama la abuelita de Itzel, mamá de Rosalía. Hola, abuelita Gloria. No, sí, yo ya, no te creas, Itzel, ya me acordé. Sí, es verdad. Me habían dicho que se habían ido para Morelos por tu abuelita durante la pandemia. Todos dicen que está hermosísimo, chef. Se ve muy bonito, ¿no? Miren, enfoquen a José para que vean cómo se está. No puedo. No puedes. Pero ya está moviendo. ¿Se acuerdan lo que quitó de aquí el chef? Pues ya alguien desapareció. Alguien se lo está comiendo por allá. Ya desapareció. Sí, es el chef Josué. Todos dicen que está hermoso el chef. Muchas gracias, amigos. Espero que les haya gustado.
Muchas gracias a nuestros amigos de Para Pastel por darnos este espacio para poder llegar a todos ustedes. Ya viene el avión. Y bueno, pues yo ya estoy recogiendo aquí todo mi tiradero. Rosalía dice, tiene un nombre muy feo, pero el pastel está bellísimo. Es que la geoda así se llama. Así es. Pastel geoda. Muy bonito. Estamos. Ahora sí, chef, a ver, esa pregunta del millón, ¿en cuánto se puede dar un pastel como este? Bueno, hay que tomar dos factores muy importantes. Una es el tipo de flores y la cantidad de flores que vamos a poner en el pastel. Si son flores comestibles, sí debemos de tomar en cuenta que cada flor nos va a costar aproximadamente entre 10 por muy barato y 60 pesos. Porque hay flores que son más raras, que son comestibles, pero son muy caras. Entonces, pues sí va a variar un poquito el precio. Pero bueno, enfocándonos a yo creo que el precio va a estar aproximadamente en 800, 900 pesos de este tamaño. ¿Vale? Y volvemos a lo que siempre decimos, dependiendo del lugar donde ustedes vivan, y el material que ponen como comentario. Sí, estas flores, bueno, no son realmente caras, son flores de invernadero. Compradas en Xochimilco. Ajá, que se fue a Xochimilco y no nos llevó al chef. Pues es que, ya saben, ¿no? Se fue a ver al niño Pa. Al niño Pa de Xochimilco. Así es, amigos. Entonces, pues bueno, varía un poquito el precio dependiendo del tipo de flores y la cantidad que vayan a poner en su pastel. Espero que les haya gustado y que lo hayan pasado bien con nosotros y que hayan aprendido un poquito. Nos vemos mañana. Mañana tenemos la transmisión a través de la página de Rafmex. Vamos a hacer figuras de pan coreano y va a estar el chef Josué con nosotros. Así es. Y recuerden que todos los productos Rafmex los encuentran con nuestros amigos de Para Pastel en la ciudad de Querétaro. Chef, muchísimas gracias. Gracias a todos, amigos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Adiós.